¿Qué tal, Antonio? Oye, primera pregunta, sabemos que eres un escritor joven, que eres un escritor talentoso, y quisiera saber cuál es la relación de ser joven y escribir, porque a veces cuando dicen que eres joven, pues hay una cierta cuestión de desprecio, ¿no? Que como que quieren leer a alguien ya grande. ¿Qué es ser joven y escribir? A lo mejor no soy el tipo adecuado para responder algo así, porque yo publiqué mi primer libro ya con 30 años cumplidos, hace casi 10, el año que viene se cumplen 10, y nunca me consideré a mí mismo como escritor joven. Si yo pienso en un escritor joven, pienso en un veinteañero, okay. Y en alguien que está pues, comenzando a incursionar en la literatura. Yo antes de publicar un libro, trabajé muchos años en el periodismo, colaboraba en muchas revistas literarias, cuentos y reseñas, artículos. La realidad es que yo no me he visto nunca a mí mismo como un escritor joven, y pues insisto en este, que en rigor, pues, al haber publicado después de los 30 años, de alguna forma tampoco me sentía como que tuviera los dientes de leche aún puestos, literalmente hablando, ¿no? Desde luego que hay gente que, lectores, que le tratan de apostar solo lo que entienden como valores seguros, es decir, leen al que le dieron el Nobel, leen al que ganó el premio fulano, leen al consagrado, al del homenaje, sí, etcétera. Sí, sí, sí. Pero es una elección, ¿no? Yo he leído un montón de escritores jóvenes mexicanos porque son los de mi generación y los de las subsecuentes, y por interés periodístico y profesional, pero también he leído clásicos y consagrados, y sobre todo he leído muertos durante mucho tiempo. No es como una pregunta que me atormente particularmente, creo que más bien tiene que ver muchas veces con la categoría de cómo se etiqueta a veces la literatura con unos criterios medio extraños, entre ellos el de edad, ¿no? O el de generación, que también es otro concepto pues bastante esquivo y equívoco, ¿no? Bien, ahora otra cuestión. Decías, ¿no?, que mucha gente prefiere leer al consagrado, al autor que ya tiene premios, ¿no?, al reconocido. Y yo tengo una inquietud, ¿qué es lo que se piensa de la literatura mexicana? ¿Qué se destaca? O sea, ¿en qué es muy buena? O sea, ¿en qué no le pide? O sea hay, lo que tú puedes decir es que hay autores, hay literatura suficientemente buena que dices, no le pide nada a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué hay de eso en la literatura mexicana? Yo creo que hay un buen puñado de autores que han sido cardinales en las letras mexicanas y que han sido leídos con mucho provecho y a veces incluso con fascinación por gente de otras latitudes, ¿no?, dentro de nuestra propia lengua y a través de traducciones en otros lugares. Evidentemente esto cambia con el paso del tiempo, y evidentemente también hay ciertas distorsiones y la bolsa, de los prestigios no es la misma en todos lados. Si alguien puede ser cardinal en México, como decía, y no ser tan conocido, por ejemplo, en Sudamérica, y a veces autores que no son como plenamente valorados acá, resulta que son más leídos en algún otro lugar, ¿no? A mí me queda muy claro que, desde luego, la trascendencia que tuvo alguien como Fuentes en su momento, como uno de los autores reconocidos que hacía en cualquier latitud, que viajaba y era invitado a todas partes, daba cátedra y se traducía profusamente, no es algo que esté al alcance de todo el mundo. Ser como activamente un escritor profesional reconocido y demás. Pienso en el caso de alguien como Jorge Ibargüengoitia, por ejemplo, que durante mucho tiempo fue considerado como un autor menor,
en la literatura mexicana, que para mí es importantísimo y que ha sido muy revalorado por mi generación, por ejemplo, y que ahora ha tenido una suerte de revival en España, con muchas reediciones, con antologías, con lecturas entusiastas también, por ejemplo, en Sudamérica, en Chile, tanto de su narrativa como de su obra periodística, y hacer como una especie de descubrimiento, ¿no?, el humor ibargüengoitiano, cuando en México, aunque ha tenido una batería nutrida y empecinada de lectores, que ahí estamos al pie del cañón con Ibargüengoitia, por mucha gente, insisto, fue de alguna forma como, pues no marginado, pero sí puesto en una especie de segundo escalón, ¿no? Creo que hay gran literatura mexicana, hay poesía importantísima, gente, no sé, como Gerardo Denis, que vivió toda su vida y que era un poeta extraordinario, pienso, no sé, Francisco Hernández, que me parece también un poeta extraordinario, y grandísimos narradores. Bueno, Rulfo ha sido un escritor influyente en muchos lugares, que ha sido leído con admiración por grandísimos autores en muchas partes. Ya mencionaba el caso de Ibargüengoitia, pienso en alguien, por ejemplo, como Salvador Elizondo, que es un autor denso, rudo, importante. Hay mucho de literatura mexicana que me parece que es muy valioso. Bueno, ahora pasemos a otra parte. Escribes recientemente un libro llamado México, escrito con J. Bueno, antes de aventurarnos a la obra, ¿por qué México con J? ¿Por qué hablar con J? Y segundo, no, una segunda pregunta, ¿qué es lo que piensas del México de hoy? México con J, o escrito así, como lo hacían durante mucho tiempo los españoles y como todavía lo hacen muchos en tercos, demasiado viejos para aprenderlo a escribir de otro modo, o quedarse en la mente con que en México elegimos la X hace muchísimo tiempo. Me permite contar la palabra para mí que es una especie de bisagra entre México y España, y que me permitía contar lo que yo quería, que era el mundo anecdótico del exilio español después de la Guerra Civil, y por otro lado también el México actual, pero desde el punto de vista de un descendiente de esa migración española, ¿no? Entonces, bueno, es una palabra que puede resultar extraña o desfasada o incluso provocativa, pero que me parece que era la justa para lo que yo quería contar, ¿no? Es como si estuviera un poco a medio camino entre México y España, el México escrito de esa manera, ¿no? Bien, ahora una cuestión, esta novela relaciona a México y España, ¿no? Es una historia, pinta ser muy interesante y que pinta moverle el tapete a muchas personas. ¿Cuál es lo que hay detrás de la novela? ¿Cuáles son los motivos por los cuales te sientas a escribir México? Es una novela que tenía años escribiendo y trabajando en ella y dejándola y escribiendo otras cosas, pero volvía recurrentemente porque es una serie de historias que me han fascinado toda la vida, porque tiene que ver directamente con la historia de mi familia. Mi madre que murió el año pasado, mis abuelos que también ya murieron, mi tía que también ya murió, todos españoles que vinieron después de la Guerra Civil a México. Entonces, también el escribir de eso, para mí no era como seleccionar un tema al azar, sino escribir de algo que me es profundamente importante y que explica en la parte de mi madre, en algo tan importante como eso, porque existo, ¿no? Si la familia se queda en España, yo no nazco. Así de sencillo. Por eso tiene la importancia que tiene para mí ese tema, ¿no? Pero a la vez, bueno, yo soy mexicano, los cuatro costados, aunque mi madre ha sido española, y mi madre ha sido muy española y nunca se ha nacionalizado. Pues, yo, sin embargo, soy muy mexicano, pero tengo como parte de mi mexicanidad es esa impronta que dejó el lado español también, ¿no? Entonces, bueno, para mí era interesante el
recuperar esa época convulsa de la República Española y del final de la República, abrupto en la Guerra Civil, de cómo ese país colapsó literalmente debajo de los pies de mis abuelos. Mi mamá nació debajo de un bombardeo. Y de alguna forma hacer un juego de espejos con la actualidad en México, que también es un país convulso y problemático, pero que vivimos y tratamos de encontrar la salida, ¿no? Bien, ahora bien, ¿qué podemos esperar de tu trabajo, ¿no? Obviamente sigues escribiendo, sigues haciendo muchas cosas. Hacia adelante, ¿qué es lo que podemos encontrar? Caray. Yo creo que parte de la gracia que encuentro en escribir narrativa es tratar de reinventarme de algún modo con los diferentes proyectos y explorar cosas distintas y jugar juegos distintos, si vale el símil. Entonces, tratar de tal cual incursionar en otros territorios y tratar a la vez de mantener ese diálogo cercano con los lectores, que para mí es la narrativa, ¿no? La narrativa no trata de, la manera en la que yo entiendo la narrativa, no se trata de escribir de forma hermética y oscura, o de buscar pequeñas audiencias elitistas, sino de abrir como un diálogo amplio, desde luego con muchos argumentos, con un trabajo riguroso de lenguaje, con un trabajo riguroso en la estructura de la narración, pero a la vez conservando los valores de seducción de una narración, ¿no? Para mí eso es como importante y es lo que a lo largo del tiempo me ha interesado en las obras de mis narradores favoritos, es esa posibilidad, sí, de hacer un trabajo verbalmente, rigurosamente literario, pero que también tenga unas vetas enormes de inteligencia, pero que a la vez sea interesante y sea, insisto, seductor, sugestivo para los lectores, ¿no? Y para todo tipo de lectores. Yo espero que nadie tenga que doctorarse en la Guerra Civil Española para poder disfrutar la novela, ¿no? Pues muchas gracias, te agradecemos este espacio. No sé si tú quieras compartir algo más con el público. No, pues nada, gracias por la charla, y ojalá que quien se llegue a asomar al libro pues tenga un buen paseo y pueda ver cosas que ya sabes de otro punto de vista, o enterarse de otras cosas que le pueden resultar atractivas, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias.